Ultimate Fighting Championship no tiene tantos seguidores como el fútbol o el baloncesto. No es deporte mayoritario en ningún país, pero sí tiene millones de seguidores. Así que es lógico que Electronic Arts intente que el videojuego UFC sea otra franquicia deportiva con éxito como FIFA o Madden. La entrega del año pasado, el primer UFC de EA Sports, era muy sólida, pero también tenía aspectos que se podían mejorar, y eso es lo que ha conseguido UFC 2. Por si alguien anda despistado aún, recordemos que UFC es un juego de lucha uno contra uno en el que los personajes combaten empleando las artes marciales mixtas dentro de un ring octogonal. No es un juego de lucha tradicional, sino que tiene un enfoque mucho más realista. Es casi un simulador de UFC. El sistema de control es muy parecido en todos los jugadores, pero cada uno tiene un estilo de lucha y una serie de estadísticas que condicionan la forma de jugar. Hay tres acciones fundamentales: dar puñetazos y patadas, agarrar al contrario y conseguir una sumisión. El objetivo es dejar KO al adversario o realizar una sumisión que consiga la rendición del rival. Dentro de las cosas que menos nos gustaron del primer UFC es cómo explicaba, o mejor dicho, cómo no explicaba, el sistema de sumisiones. En UFC 2 queda claro desde el principio este sistema, y todo es más sencillo y lógico en la interfaz. La segunda gran mejora es que hay más variedad de modos de juego. El primer UFC aprobaba raspado en este aspecto, pero ahora hay una gran cantidad de opciones online y offline. En Ultimate Team creas tu propio equipo de luchadores para que compitan online. Es un modo que ya hemos visto en otros juegos de deportes de EA, y que aquí tiene el habitual sistema de progresión basado en cartas y microtransacciones para mejorar a tus luchadores. Tienes objetos de mejora que dan ventaja a tus personajes y movimientos especiales que aprenden de las estrellas de la UFC. También hay potenciadores temporales para un combate. Ultimate Team es muy completo y supone horas y horas de diversión si le echas tiempo y ganas. El modo KO es justo lo contrario, diversión directa e instantánea, y también muy intensa. Deja a un lado los agarres y las sumisiones, y lo que cuentan son las patadas y los puñetazos para noquear al rival y empezar así una nueva ronda. Es un modo adecuado para jugar sin complicarse la vida y para hacerlo con amigos que no conozcan el juego. Los gráficos del primer UFC eran tremendamente realistas. Ahora es incluso más creíble. La carne tiembla con cada golpe, los músculos se estiran y se encogen. Puedes sentir el dolor del luchador que acaba KO. Las expresiones faciales y el pelo también están muy logrados, igual que la sangre y el sudor. Pero no todo tiene un nivel tan alto. El sistema de transiciones entre animaciones rompe parte de ese realismo y te devuelve al hecho de que es un videojuego. La intro de las peleas es la puesta en escena de toda una retransmisión televisiva, y nos deja ver que EA Sports ha trabajado mucho en la creación de los luchadores. Los comentarios están en inglés y los textos en castellano. En general, en UFC 2 los combates son más sólidos y dinámicos que en el primer juego. Queda aún terreno para mejorar, pero la serie avanza en la dirección correcta. Tiene más modos de juego, unos más profundos y otros más directos, y el sistema de agarres está mejor explicado. EA Canadá ha escuchado a los aficionados, y el resultado es un juego que tiene un gran aspecto visual y que es magnífico para los que les guste este tipo de lucha. Holmes head kick blocked. Rousey counters with a straight right. Very good defense on display here. Very good blocks. Look at that, right to the temple.